A continuación, Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya es martes y estamos en punto en Chiapas al cierre. Son las 7, quédese con nosotros los siguientes 60 minutos, obviamente con lo más importante de Chiapas, de México y el mundo, completamente en vivo por la radio del diario y las redes sociales. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Estalla la violencia en Altamirano, le tendremos los detalles. En panorama nacional, Sheinbaum y Monreal gastan 8.8 millones de pesos en sus traslados por el país. En panorama internacional, Mago teletransporta 4 personas en Nueva York. Tendencia del día en Chiapas al cierre, violencia Altamirano. Y a nivel nacional, Día Internacional del Gato, educación en peligro y feliz martes son los hashtags esta noche. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros ya en sintonía y en frecuencia. Soy Efraín Meneses y como siempre es un gusto saludarlo acá en Chiapas al cierre. Recuerde, todos los días, de lunes a viernes, le informamos de 7 a 8 de la noche de la mejor manera. Así es que estamos en sintonía, en frecuencia y ya por supuesto en las redes sociales. Le vamos a compartir a usted las cuentas para que nos pueda seguir, nos pueda ubicar, nos pueda compartir. Ya estamos a través de Diario Chiapas, estamos en la cuenta en Twitter para que usted nos pueda retuitear. Incluso ahí aparece también el link para la transmisión a través de Facebook Live. En Instagram estamos en Diario de Chiapas Oficial. Puede ver siempre información útil por ahí. Si prefiere los videos, está la cuenta de TikTok de Diario de Chiapas sin ningún inconveniente. Y por supuesto, contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, acá en Tuxtla Gutiérrez, zona metropolitana, San Cristóbal de las Casas y por supuesto también toda esta meseta importante y en radio, allá también en la zona norte, en radio, la radio del diario en Palenque 103.7 de frecuencia modulada, playas de Catazajá, parte de Tabasco y la zona cercana al importante municipio de Palenque, hasta donde también enviamos un cordial saludo esta noche y de manera especial también como siempre a Berriozábal, gracias a Radio Naranjo, la voz de Berriozábal, Ángel Cañas y todo su equipo que nos permite llegar también a usted a este importante municipio. El día de hoy, la tendencia violencia en Altamirano, platíquenos, compártanos qué piensa al respecto, es el hashtag que tenemos el día de hoy, pónganos sus comentarios, sus saludos en Facebook y por supuesto agregue el hashtag violencia en Altamirano. Estamos por Facebook Live en Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia y la radio del diario. Y comenzamos con un pequeño recorrido con las cámaras que tenemos en la capital chiapaneca. Estamos en la zona de Plaza Sol, hace rato había una ligera llovizna, ahorita al parecer ya cesó, pero bueno, hay que manejar con precaución. El cielo se ve nubladito, cargadito, como dicen coloquialmente los abuelitos, pudiera ser que lloviera más tarde con cierta fuerza, así es que por favor maneje con muchísima precaución. Vamos a una toma diferente en la misma zona, vamos a la incorporación precisamente hacia el libramiento norte de Oriente a Poniente. Perdón, de Poniente a Oriente, y por cierto, ese motociclista que estaba por ahí se adelantó al semáforo verde. Hay que manejar con precaución, hay que evitar los accidentes porque no faltan los aventados que no respetan y ocurren ese tipo de accidentes. Vamos ahora a la zona de Laguitos y Chapultepec. Estamos en esta zona donde hay más tráfico vehicular, más carga vehicular. Maneje también con muchísima precaución.
Otra toma en esta misma vía de comunicación, en ese crucero de los más accidentados, por cierto. Maneje con precaución, todo se ve en orden, la tarde todavía agradable y clara. Y hasta el momento, bueno, todo parece ser con mucha tranquilidad y con mucha normalidad. Si usted va conduciendo y ve algún incidente, por favor, repórtenoslo a los teléfonos mensajeros o en las redes sociales. Y con muchísimo gusto vamos a compartirle a la gente que nos escucha en la radio del diario. ¿Qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy? Editorial de Diario de Chiapas. La obra del circuito interior Chiapas de Corazón, que se anunció desde febrero y que se empezaría a construir en abril de este año, se mantiene parada. El argumento es que no había un estudio de impacto ambiental por los daños que ocasionará el derribo de árboles en la zona donde se ubicará este complejo urbano vial. Cierto es que en cualquier obra se tiene que destruir para edificar. Lo mismo pasó en los tiempos de Pablo Salazar Mendiguchía, cuando inició las construcciones de los pasos a desnivel que se ubican sobre el Libramiento Norte, a la altura de la calle Central, y otro más por el Istech. Aunque cueste un poco de trabajo, tenemos que entender que la mancha urbana se ha encargado de sugerir que se requieren nuevas vías o por lo menos ampliarlas. Y justo es lo que pasa con las grandes ciudades de Chiapas, como lo es Tuxtla Gutiérrez o Tapachula. Solo por citar dos casos, pues las vías de comunicación para dar paso a más de 100.000 vehículos al día son insuficientes. Se han quedado atrapadas. Los grupos que han interpuesto amparos para detener los pasos a desnivel a la altura de Cañahueca los han perdido, pues al final los jueces los echan abajo cuando se han dado cuenta de que existe un programa de recuperación de la flora. Y por si fuera poco, los 1.200 millones de pesos que inicialmente costará la obra podrían incrementarse considerablemente si continúa pasando el tiempo, pues los costos de los materiales cada día están más caros. Es una buena oportunidad para que la Secretaría de Obras Públicas salga a decir en qué situación legal se encuentran los amparos y si ya no hay impedimento que se empiece a construir. El desarrollo o cualquier esfuerzo cuesta, se sufre. Si los ambientalistas están tomando el tema del circuito interior como bandera política, pues qué mal. Lo que la mayoría pugna es tener vías rápidas, libres y en buen estado. Los casos de los dos libramientos construidos en el lado sur y el doble paso a desnivel en la zona de Plan de Ayala son un ejemplo de ello. Ahora que si se argumenta que hubo tranzas, entonces es más fácil el tema, denunciar y evidenciar y que la justicia se encargue. Lo cierto es que el tiempo pondrá a cada quien en el lugar que le corresponde. Bien, y comenzamos con la información. ¿Qué le parece si nos vamos a enlazar hasta la zona de Altamirano? Precisamente el hashtag el día de hoy es violencia en Altamirano, porque otra vez este lugar es un polvorín y tenemos toda la información con nuestra compañera corresponsal, Mariana Gutiérrez. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor, platícanos qué pasó allá en Altamirano y cómo están en este momento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Efraín. Saludos desde la región selva, en donde de nueva cuenta el municipio de Altamirano hay derramamiento de sangre. Y es que desde el inicio de la administración del Consejo Municipal se ha reconocido la violencia con la que el Consejo agrede a los ciudadanos y la misma que utilizaron para desconocer las elecciones del pasado 2021. Y es que este martes 8 de agosto, a pocos días de cumplir su segundo aniversario, el movimiento 14 de agosto, pues vuelve a manchar de sangre al municipio de Altamirano. Fue específicamente en el barrio Las Casitas, en donde un grupo armado ingresó para agredir a las personas. Se dio a conocer que el grupo agresor son del barrio Guadalupe, un grupo opositor también que en su momento respaldó al movimiento 14 de agosto. Y es que todos los ciudadanos dieron a conocer que este grupo está encabezado por Gaspar Santis Jiménez, un coordinador del síndico municipal Gabriel Montoya Oseguera, y quien además fue quien participó en el secuestro del expresidente Roberto Pinto Canter. Los ciudadanos del barrio Las Casitas de inmediato alzaron las voces y no se quedaron quietos, y también respondieron a la agresión. De esta agresión se conoce que hay una persona lesionada, un menor de edad,
que tiene una herida a la altura del pie izquierdo. Hasta el momento no hay autoridades que intervengan en este lamentable hecho, así como las ambulancias no se encuentran en el lugar para dar atención a los heridos. Los ciudadanos de Altamirano exigen la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional para que sea el ejército quien desarme y quite las armas de estos dos grupos que han ocasionado una variedad de desastres en el municipio. Y es que ya los ciudadanos no tienen paz y tampoco hay una estabilidad en el municipio, por lo que exigen al Congreso del Estado que dé respuesta pronta a la destitución del síndico municipal Gabriel Montoya Oseguera y de la presidenta del Consejo, y que pongan a personas que sí puedan ayudar y darle estabilidad al municipio de Altamirano, y sobre todo la seguridad, que hace mucha falta. Perfecto, mi estimada Mariana. Oye, al momento, ¿cómo está la situación? ¿Se habla de bloqueos o todo en orden? ¿Puede transitar la gente con normalidad allá en Altamirano? ¿Qué ocurre? El problema está situado en la cabecera municipal, a la orillada de la zona este del municipio. Sin embargo, del tramo carretero Altamirano, Comitán y Ocosingo se mantiene todo libre. Te vamos a estar pendientes, Mariana. Ojalá llegue la paz pronto a ese lugar, porque sí, muchísimo conflicto y sobre todo la preocupación de la ciudadanía. Gracias, Mariana. Buenas noches, un abrazo. Muy buenas noches. Bien, y le vamos a platicar ahora de algo que ocurrió aquí en la capital chiapaneca. Le vamos a platicar esto que aconteció, que ya está, por supuesto, también en las redes sociales, y es que se registró una persecución que terminó en balacera y también en detención acá en la zona precisamente de Tuxtla Gutiérrez, y finalmente terminó en La Salle. Resulta que con la detención de presuntamente algunos sujetos armados fue como terminó esta movilización policíaca en la colonia La Salle, en la tercera sección, la tarde de hoy martes. Se supo extraoficialmente, vea usted, que a las 5 de la tarde, vecinos de Las Granjas alertaron sobre la privación de la libertad de una persona en esa colonia. Al arribar, los policías se percataron de una unidad sospechosa que no se detuvo, pese a que le marcaron el alto. Fue entonces que inició una persecución como de película, que se extendió hasta la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, culminando en la colonia La Salle. En este hecho se escucharon detonaciones de arma de fuego y, según testigos, detuvieron a varios jóvenes, así como la unidad en la que ellos viajaban. Los rápidos y furiosos, bueno, pues fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público por la presunta portación de armas de fuego. Y esto es lo que se sabe extraoficialmente hasta este momento. Esto ocurrió apenas a las 5 de la tarde. Estamos viendo las imágenes ya de este momento en el que se registra, esta presunta detención de las personas que dicen son puros jóvenes. Iban en este coche blanco por diferentes elementos de corporaciones policíacas de seguridad. Y bueno, eso aconteció apenas hoy por la tarde. Si estaba con el pendiente, ¿qué ocurrió? Porque ya está circulando en redes sociales: balacera en La Salle, una persecución. Presuntamente se habla de un secuestro, que se entiende ya fue liberada la persona y detuvieron a los que estaban haciendo esta situación. Ahí estamos viendo las imágenes de un vehículo blanco, que aparentemente es en el que iban personas armadas, y se dice que todos son jóvenes. Pero dentro de los videos que están circulando en redes sociales, que captó la ciudadanía, obviamente hay algunos donde incluso se alcanza a escuchar detonaciones de fuego y la preocupación de la ciudadanía. Esto ocurrió hoy por la tarde y estaremos al pendiente de la información oficial que circule más adelante, por lo que lo invito a que siga las redes sociales. Por lo pronto, escuchamos parte de lo que ya está circulando. Mira. Este cierre ahí va a entrar. Venga, no, ciérralo. ¿Ciérralo? Sí. Ahí lo detuvieron. Sí. No, ahí están todavía. Ahí están todavía. ¿Desde aquí atrás?
Bueno, eso es lo que captaron algunas personas que iban circulando, y si se da cuenta al principio del video, que usted lo puede volver a checar en las redes sociales del Diario de Chiapas, se ve que es este coche blanco donde bajan jóvenes corriendo, presuntamente son los jóvenes armados que después logran ser detenidos y estas personas iban cerca de ellos y alcanzan a captarlos. Esto es lo que ocurrió hoy por la tarde acá en la Salle, tercera sección, después de esta presunta persecución. Ahí vemos el vehículo blanco. Nos atreveríamos a decir que tal vez es un modelo tipo Jetta. Se ve que bajan estos jóvenes, tres jóvenes bajan armados de este vehículo. Hasta el fondo se ve una policía de seguridad pública que los interceptó y se empiezan a escuchar las detonaciones. Esto ya está circulando en redes sociales, pero lo puede ver, por supuesto, en Diario Media Group, en las redes sociales. Vamos a comerciales, regresamos con más en Chiapas al Cierre. Al regresar, vamos a la Perla del Soconusco con toda la información en Hola Tapachula. Los suspirantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Fabre, de Público y Privado, transmitiendo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Tanto de Morena y sus aliados, el Frente. Lo dije desde el primer programa, Morena está violando el 41 de la Constitución. Los suspirantes. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Qué bueno que sigue con nosotros en Chiapas al Cierre. Por cierto, gracias a la gente que nos escribe en las redes sociales y que siempre nos ven y nos comparten. Un saludo especial a Raimundo Mesa, que ya nos escribió el día de hoy. Gracias por vernos. Esperamos que nos diga de dónde nos está viendo gracias a la tecnología del Internet. Y un saludo especial a la gente que nos escucha en la radio del Diario 97.7 de FM en Tuxtla Gutiérrez y 103.7 de FM allá en Palenque. Así es que un abrazo a todos. Qué bueno que nos sintonizan. Por lo pronto, nos enlazamos hasta el Soconusco. Vamos con Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Valeria, ¿cómo te va? Muy buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. Muy buenas noches, auditorio de Chiapas al Cierre. Bienvenidos una vez más a esta sección de noticias del Soconusco.
tal y como lo habían anunciado los trabajadores sindicalizados del Comité de Alcantarillado y Agua Potable de Tapachula, mejor conocido como Cuapatap, realizarán una marcha el día de mañana, miércoles, a las 9 de la mañana, partiendo desde las instalaciones de Cuapatap ubicadas en la 5 de febrero, donde, por cierto, mantienen una huelga desde hace más de 15 días, y se dirigirán hacia el Palacio Municipal. Los trabajadores señalan que esta marcha es un llamado para defender sus derechos laborales, los cuales presuntamente han sido vulnerados a través de despidos, injustificados, a causa de exigir mejores condiciones de trabajo. En relación, pues, a este paro ilegal que mantienen los trabajadores desde hace más de 15 días, las autoridades también dieron su postura y el director general de Cuapatap, Julio Armando Cano Aranda, refrenda que no se ha violentado ningún derecho laboral de los trabajadores y también llama a entregar las instalaciones para salvaguardar el derecho humano de toda la población al agua. Recordemos también que los trabajadores sindicalizados el día de ayer pues también estaban dando a conocer que podría haber desabasto de agua a partir de hoy, justamente porque las autoridades señalan que no les han brindado los insumos necesarios para el tratamiento de agua. Por supuesto que estaremos muy pendientes de todo lo que acontezca el día de mañana respecto a esta marcha, y a esta misma hora estaremos informando acerca de lo sucedido. Y ahora vámonos hasta Cacahuatán, y es que en esa localidad el fútbol femenil ha destacado entre los demás deportes. Rafael Lechuga tiene todos los detalles de esta información. Así es como festejaron un grupo de mujeres deportistas quienes ganaron el torneo de fútbol en las montañas de Cacahuatán. Se trata del equipo denominado Unión Roja, quienes se enfrentaron al Deportivo Salvador Urbina y que después del tiempo reglamentario se fueron a los penales. Pues sentimos el partido muy, muy cansado a comparación de otros partidos. Lo dimos todo y siempre jugamos con la actitud. Se nos complicó mucho, tanto que nos fuimos a la tanda de penales, pero gracias a Dios salimos ganadores. ¿Cuánto quedaron en los penales? Quedamos 5-4. En esta región, por usos y costumbres, muy pocas mujeres practican un deporte. Sin embargo, fueron estas futbolistas quienes demostraron que el balompié es para todas las personas y que además fomentan la unión familiar. O sea, apenas comenzó, no se miraba tanto el movimiento de los torneos, de aquí y de allá. Ahorita ya se está fomentando mucho más el fútbol femenino y pues invitar a la gente, ¿no? Para que estén. Más que nada a las que están interesadas y no se animan a participar, porque es muy, muy bonito. En la cancha de fútbol, familias completas acudieron a presenciar este espectáculo deportivo, demostrando la capacidad futbolística que tienen también las mujeres, donde se coronó campeón el equipo denominado Mujeres de Unión Roja. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Por supuesto que nos vemos y nos escuchamos a esta misma hora el día de mañana con toda la actualización de la marcha de Cuapatap y también con muchísima más información. Gracias, Valeria Córdoba. Por supuesto, mañana pendientes de toda esta información. Por lo pronto, vamos a otros temas acá en Tuxtla Gutiérrez. Seguramente ha escuchado de La Popular, pues resulta que este lugar es un centro de asaltos en Tuxtla Gutiérrez. En Tuxtla Gutiérrez son ampliamente conocidas las historias de gente que cae en la llamada popular, el lugar a donde la policía municipal suele llevar a las personas que cometen alguna infracción en la vía pública. Pero también hay testimonios de presuntos abusos e irregularidades al interior de este centro. Escuchamos algunas de estas historias.
Testimonios de asalto son los que refieren las personas que son llevadas por la policía al Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas, mejor conocido en Tuxtla Gutiérrez como La Popular. Este lugar que, como reconoce la presidenta de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de esta ciudad, Adriana Guillén Hernández, sigue siendo un tema que no ha interesado resolver. Son de los temas que la administración que ha presidido dos veces Carlos Morales creo que ha abandonado, porque ni siquiera tiene un presupuesto para alimentación de las personas que son detenidas. Entonces, no es posible que ellos vivan a base de lo que pueda darles el DIF, lo que pueda darles alguna cámara del comercio. No podemos vivir a expensas, tendría que haber un presupuesto. Según los dichos de personas que han sido llevadas a la popular por faltas administrativas en la vía pública, derivadas en la mayoría de las ocasiones por el consumo de alcohol, durante el traslado es que les quitan todas sus pertenencias. Pero llegando al lugar, tienen que pasar las horas en el suelo, en condiciones que incluso pueden llegar a ser violatorias de los derechos humanos. Y nunca se ha hecho un esfuerzo pues real de querer componer el cómo está, ¿no? Porque es lo de siempre, ¿no? Que te dicen, oye, al albañil que el sábado recibió su semana, se va a echar sus caguamitas y ya lo están cazando para que salga. Y me dicen, me quitaron mi cartera, me quitaron mi dinero. Lo que ha faltado aquí es un seguimiento oportuno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Creo que las personas a veces dicen, bueno, pues ya, pagué mi multa, salí y no quieren continuar. Muchos de ellos inician aquí en Contraloría un procedimiento y ya no vienen a la ratificación. Llegar a la popular es sinónimo de ser asaltado por las mismas autoridades, tal y como lo refieren dos hombres recién saliditos de este lugar. Me quitaron mi dinero, no, no se duerme nada bien allá adentro, pues estás en el piso, haces alguna te entran a gasear. O sea, por la banda ya se escapa, de hecho rompieron una malla, pero ahorita ya lo sellaron, nos ponen cámara para que con tal de que no nos salgamos pues de ahí. Con harto frío, carnal. Sin camisa, carnal, ahí te quitan la camisa. Sí, para que no duermas, para que te quite el sueño, para que no hagas maldad, pues. Te castigan dos días. El Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas depende directamente de la Secretaría General del Ayuntamiento, un modelo muy cuestionado al que no se le presta atención, pese a las historias de asaltos que ocurren prácticamente todos los días. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Cuidado, no hay que caer a la popular. Por lo pronto, ¿qué le parece si le recordamos a usted la encuesta de esta semana para que participe con nosotros a través de la cuenta en Twitter? En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿cómo calificas los nuevos libros de texto? Respóndenos, muy bien, están muy completos. Mal, repruebo su contenido. O simplemente no los conozco. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Vamos a comerciales, segundo corte de esta noche. Volvemos con más en Chiapas al cierre. Después del corte tendremos toda la información de las nacionales. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Somos Prensa.
Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Los suspirantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Fabre de Público y Privado, transmitiendo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Porque cuando menos ya se visibiliza, antes ni siquiera querían reconocerlo. Ahora ya hay estadísticas, que estas estadísticas son verdaderamente ¿pero reales. ¿Qué pasa aquí? Los suspirantes. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico "el lunes empiezo". Y escucha esa voz dentro de ti que te dice ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre y vamos con la información de las nacionales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandra Domínguez. Bienvenidos a la Información Nacional. Los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas y envío un saludo muy especial a nuestros amigos que nos sintonizan en el 103.7 FM y el 97.7 FM. Pasando a la información, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pasará oficialmente a manos de la Marina en 60 días. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México oficialmente será coordinado por la Secretaría de Marina luego de ser publicado el acuerdo que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación. El acuerdo menciona que los cambios tienen la finalidad de alinear todos los esfuerzos en materia de seguridad para enfrentar óptimamente los desafíos que el Estado mexicano tiene en esa materia. Se especifica que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Marina serán responsables del proceso de transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales con que cuentan las entidades paraestatales. También serán las encargadas de proporcionar la información necesaria para la integración de la cuenta pública del ejercicio fiscal que corresponda en el ámbito de su competencia. La Secretaría de Defensa Nacional estará a cargo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y de los aeropuertos de Tulum, Campeche, Puebla y Nuevo Laredo. Anteriormente, se ha asignado a las Fuerzas Armadas a tareas que antes no estaban dentro de sus funciones regulares, como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y del Tren Maya, el control de las aduanas y puertos, el control migratorio, la implementación de programas sociales y hasta la administración de proyectos de obras públicas. En otra información, un empleado de la Comisión Federal de Electricidad fue amarrado en un poste por vecinos de la ciudad de Valladolid, en Yucatán, como medida de exigencia para que les restablecieran el servicio de energía eléctrica. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 27A y 46A del barrio de Santa Lucía. Los colonos de la zona explicaron que llevaban 3 días sin energía eléctrica, situación que reportaron ante la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, cuando personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió para atender el reporte, decidieron amarrar al empleado. Los afectados explicaron que necesitan tener funcionando sus aparatos electrodomésticos y por las noches ventiladores o aires acondicionados debido a las altas temperaturas que se registran en verano.
cambiando completamente de tema, se vivieron momentos llenos de tensión en el Parque Ecológico del municipio Huejutla de Reyes, Hidalgo, cuando un niño de 5 años cayó al lago ubicado en este centro recreativo. Sobre el incidente, se informó que en un presunto descuido de sus padres, el niño cayó al agua, mientras que otros visitantes del lugar se lanzaron al agua para rescatarlo al percatarse de la situación. La intervención de los transeúntes permitió mantener al menor a flote hasta la llegada de los servicios de emergencia. Posteriormente, paramédicos del cuerpo de bomberos apoyaron también en las labores de rescate del menor, de quien se omiten sus generales. Acto seguido, se le proporcionaron los primeros auxilios al niño antes de trasladarlo a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha dado más información sobre su estado de salud. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. No olvide comentarnos con nuestro hashtag. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches. Bien, y vamos ahora con más información. Vea un lamentable suceso ayer por la noche en la vía Coita Arriaga. Una familia sufrió un atentado. Lamentablemente una persona perdió la vida y los detalles los tenemos con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz. Edgar, buena noche. Adelante, por favor. Buenas noches, Efraín. Sí, el hecho ocurrió hoy en la madrugada en la carretera Cotocuautla Arriaga, cerca del kilómetro 71, entre el límite de Chiquilas y el hecho Cotocuautla. Se sabe que una familia regresaba de la costa de Chiapas en una camioneta captiva así, marca Chevrolet, cuando de pronto fueron atacados por sujetos armados quienes les dispararon a la unidad. Derivado de esta situación, el conductor salió lesionado, pero siguió conduciendo hasta sentirse seguro de que no los fueran a rematar en esta zona, y finalmente pidieron el apoyo de los servicios de emergencia. Personal de Protección Civil y de la Cruz Roja de la autopista llegaron al lugar de los hechos para brindarle los primeros auxilios a las 4 personas heridas, quienes fueron trasladadas al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde dieron a conocer que Roberto Miguel, de 65 años de edad, perdió la vida luego de permanecer algunas horas en el hospital. Mientras tanto, Oscar N., de 57 años, y Juliana Lisbeth, de 38 años de edad, se encuentran lesionados, al tiempo que Alberto N., de 43, está grave y su vida peligra. Las autoridades de la Guardia Nacional llegaron hasta el lugar de los hechos para revisar la situación, hicieron un recorrido, sin embargo no dieron con los agresores. La camioneta fue levantada por la misma Guardia Nacional y resguardada en el corralón en espera de que el Ministerio Público pueda ampliar las investigaciones y se pueda dar con los responsables de este ataque. Perfecto, con la información, mi estimado Edgar, pues lamentable esto y ya muchos incidentes de violencia en esta vía de comunicación. Sí, recordar que ya en veces anteriores han reportado lanzamiento de piedras, incluso robos, sin embargo esta ocasión sí fue un ataque. Se desconoce si los confundieron o cuál fue la situación que llevó a que atacaran a esta familia que regresaba de vacacionar. Perfecto, bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Edgar, gracias, buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias, Edgar Ruiz, nuestro compañero corresponsal de preferencia. Lamentable esta invitación, pero no hay que transitar muy noche en las vías de comunicación. Por lo pronto vamos a temas económicos porque resulta que tiendas chinas golpean la economía local. Debido al aumento de tiendas chinas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, los negocios locales se quejan ante las bajas ventas por tener una competencia superior en diversidad de productos y precios bajos. En una entrevista con el encargado de un establecimiento de accesorios y artículos de belleza, Miguel Gómez, nos comentó que estos negocios foráneos han abundado mucho, principalmente en el primer cuadro del centro de la ciudad. Pues sí, muchísimo. Han invadido mucho el centro y creo que no tiene control. Nada más te puedo contar por calles, ¿sí? Te cuento de unas 3-4 tiendas aquí en el centro, más en una calle, más en otra, y a veces 2-3. Yo creo que un 80% tal vez aumentó, calculamos así. En la calidad es donde no pueden competir ellos. Y mientras la gente conozca los productos y va conociendo los productos de ellos, nuestros productos, con el tiempo van a volver, pero pues muchos van a seguir comprando barato, porque pues el
presupuesto no le alcanza. También. Destacó que las ventas han bajado hasta un 40%, ya que la gente recurre a estos negocios chinos por los precios bajos de esos productos. Y la gente se deja llevar por los precios bajos. Desafortunadamente, pues la mayor, un 90% va por el precio bajo y no por la calidad. Y un 10% podría ser el que busca calidad. Y ahí es donde pues baja la venta. Es muchísimo, no te puedo decir un porcentaje, pero sí hemos visto el que ha bajado demasiado. Pero pues hay veces que los clientes van y después regresan. Ese es uno de los detalles, que van y dicen, fui a comprar pero no me gustó por la calidad y aquí estoy de nuevo, así. Entonces creo que con el tiempo, a pesar de que sí ha bajado, pero muchos clientes sí regresan, no el total, pero sí hay clientes que vuelven. Pero como te digo, aquí a veces productos mexicanos, pues un producto de 15 pesos, ellos lo tienen a 10 pesos, pero en calidad nada que ver. Los comerciantes invitaron a la ciudadanía a que realicen sus compras en tiendas chiapanecas y así ayudar con la reactivación de la economía local. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Bien, y vamos a cambiar de tema. Nos vamos a enlazar ahora con nuestra compañera corresponsal Lucía Trejo, que ella tiene información amable desde Berriozábal, y es que ya cuenta con un reilete de un pueblo mágico. Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. Muy buenas noches, estimado Efraín Meneses. Buenas noches a tu auditorio. Efectivamente, hace un momento, a partir del mediodía y hasta la tarde, estuvo la secretaria de Turismo, Katina de la Vega, recorriendo, visitando diferentes lugares del municipio de Berriozábal. Habló de la conservación y limpieza en que se encuentra la cabecera municipal, interactuó con productores de plantas, artesanos, resaltó la importancia de los viveros que hay instalados en este municipio, el número de empleos que genera, la vegetación que conserva este municipio de Berriozábal. Hizo mención de la promoción turística que se ha realizado a nivel nacional y que de cierta forma ha ayudado, ha colocado a que Berriozábal ya sea considerado, tomado en cuenta como un destino turístico, que poco a poco ha estado logrando mejorar la economía local. Posteriormente recorrió el Parque Central, llegó a la finca El Suspiro y en exclusiva, por supuesto, ahí les compartimos en un video en donde dice que Berriozábal sí cumple con todo para que próximamente sea ya considerado como un pueblo mágico. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Lucía. Pues excelente noticia, temas amables, temas de turismo allá en Berriozábal. Vamos a estar muy pendientes y qué bueno que la secretaria de Turismo, Katina de la Vega, estuvo directamente con ustedes. Gracias, un abrazo. Bien, y con esta información vamos a corte comercial, tercero de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre. ¿Y quién es el encargado de hacerla cumplir? En nuestra comunidad existen diferentes actores que contribuyen a hacer y cumplir las leyes. Los ciudadanos somos parte fundamental, ya que debemos conocer nuestros derechos y deberes y ser agentes activos en la defensa de los mismos. Además, las instituciones gubernamentales como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo desempeñan un papel en la aplicación y vigilancia de la Constitución. Los jueces garantizan la justicia y la imparcialidad, mientras que el gobierno ejecuta las leyes y protege los derechos de los ciudadanos. O al menos eso esperamos. Respetar y hacer cumplir la Constitución es esencial para una sociedad democrática y próspera. Como ciudadanos, debemos estar comprometidos con el cumplimiento de nuestras responsabilidades y exigir que nuestros gobernantes actúen en beneficio de todos. Sí.
Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No te pierdas tu programa Beauty Tips by L'Oreal, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Estudias comunicación o periodismo, tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre. Bueno, ayer hubo incidentes en Copainalá, le presentamos los detalles y resulta que tras esos incidentes la CIUAC, así como usted escucha, robó 4 unidades después de este bloqueo armado en ese lugar. Quien tiene los detalles es nuestro amigo corresponsal Ramiro Gómez. Ramiro, buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Sí, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIUAC, se llevaron 3 unidades particulares y una Urban del transporte Soque, después del bloqueo armado efectuado este lunes en la entrada de Copainalá, reportaron autoridades municipales de Coapilla y la delegación de gobierno de Tecpatán. Comentó que estas unidades fueron encontradas en Coapilla rumbo al municipio de Ocotepec, desvalijadas, y la Urban Soque se llevaron a Tapindula, información extraoficial. Dijo que a las 13:30 horas de este martes, se presentaron en el lugar los propietarios acompañados de elementos de la Policía Estatal y Municipal para recuperar sus unidades. Nada más que las encontraron desvalijadas, le quitaron las baterías, bobinas, lonas y le rompieron los cristales. Dio a conocer el delegado de gobierno, Armando Cruz Montesinos, comentó que ante estos hechos y actos vandálicos, propietarios de las unidades robadas interpusieron demanda ante la Fiscalía General del Estado y dijo que serán las autoridades quienes determinen quienes realicen estas investigaciones sobre esos hechos muy lamentables y ojalá no quede impune, concluyó Cruz Montesinos. Ese es mi reporte para Chiapas al cierre. Gracias, Ramiro. Buenas noches. Vamos a estar pendientes. Y vamos, buenas noches. Gracias, muy amable. Vamos a otros temas culturales, porque resulta que habitantes del municipio de Sinacantán llevaron a cabo una peregrinación a la iglesia de San Lorenzo Mártir, que es el santo patrono de los sinacantecos. Y esto fue hoy martes por la mañana. Los fieles católicos realizaron rituales ancestrales para agradecer las bondades y bendiciones otorgadas por su intervención con la divinidad. Los encargados de la fiesta, en compañía de mayordomos y autoridades, visitaron los centros ceremoniales, entre ellos el Sontehuitz, entregando ofrendas, velas, danzas y rezos en honor a San Lorenzo Mártir. Del 8 al 10 de agosto se celebra esta fiesta patronal para pedir bienestar, paz, armonía y tranquilidad para cada uno de los habitantes en Sinacantán. Por ello, el pueblo se viste de colores, regalando un espectáculo cultural como el que estamos viendo en pantalla con diferentes fotografías. Este martes, con el inicio de las festividades,
pues son diferentes las procesiones religiosas llamadas compañías. Las que traen imágenes para visitar a San Lorenzo en su fiesta llevan a la Virgen de Dolores procedente del municipio de Ixtapa, el Señor de Esquipulas de Tierra Blanca, el Señor de San Lucas e imágenes de la Virgen Pilar Salinas. En estos tres días de fiesta, tanto turistas como locales podrán apreciar rituales, peregrinaciones de santos, flores por todo el pueblo y también diversas actividades deportivas. Y vamos ahora a enlazarnos hasta la meseta comiteca con nuestra compañera Ada Ivette Morales. Trae dos temas importantes. Uno, siguen actividades culturales y artísticas en el municipio de La Trinitaria. Ada, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. El día de ayer en el Parque Central del municipio de La Trinitaria se llevó a cabo la muestra y música y danza de venado. Este evento cultural se contó con la presencia del grupo dancístico de danza folclórica de Salvatierra, Guanajuato, y la Marimba Orquesta Municipal de La Trinitaria. La plaza central estuvo muy concurrida y los asistentes disfrutaron de cada uno de los eventos culturales que reunió este municipio fronterizo. Por otro lado, te comento, Efraín, que el día de hoy pues trascendió que una chica comiteca de nombre Alejandra N. hizo público en sus redes sociales de haber consumido una bebida que al parecer contenía droga. En su mensaje, la chica advierte: niñas, el día de hoy fui a comer a los portales de Comitán y pedí una bebida, el cual no sabía que contenía droga, y realmente me puse muy mal. La chica pues ya fue atendida, y su familia la llevó al sanatorio Ulloa, ella sí lo refiere, y también hace mención que ya presentó su denuncia para que investiguen este suceso, que al parecer fue el día de ayer. La joven comiteca espera que al interponer su denuncia al Ministerio Público, ya pueda ser investigada este restaurante que se llama El Portal de Comitán, ubicado en el Parque Central de este municipio. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches. Gracias, Ada. Pues importante la información y sobre todo el otro dato que nos comentabas de lo que ocurrió allí en ese restaurante con esta denuncia de la ciudadana que dice que le pusieron algo en su bebida, ¿no? Así es, ya ella se empezó a sentir mal y inmediatamente pidió el apoyo de una de sus familiares y al llegar la tuvieron que trasladar al hospital en particular Ulloa, donde le realizaron unos estudios y de cual arrojó positivo. Ya serán las autoridades quien continúen este caso, que ya fue denunciado ante la Fiscalía de aquí del Distrito Fronterizo Sierra. Gracias, Ada. Muy pendientes con la información y bueno, sobre todo la alerta para la gente que transita y que va a estos lugares allá en Comitán a tener muchísimo cuidado. Y no solo en Comitán, sino en todos los lugares cuando lleguen a este tipo de restaurantes como turistas o cualquier situación. Gracias, Ada. Buenas noches. Buenas noches. Bien, y vamos a otros temas, temas amables que tienen que ver con la educación, porque hoy ve usted casi 34,000 estudiantes en todo el estado iniciaron ya el curso propedéutico en el Colegio de Bachilleres de Chiapas en las 9 coordinaciones de zona. En ese contexto, Jorge Luis Escandón Hernández, director general del COBACH, dio la bienvenida a todos estos estudiantes en este nuevo ciclo escolar 2023-2024 en los 338 centros escolares. El titular del COBACH señaló que con este arranque del curso propedéutico, las y nuevos estudiantes ya son parte de este subsistema. Los exhortó a que en esta nueva etapa de su vida académica den al máximo en el estudio, cumplan con los trabajos, participen en clases, se preparen para sus exámenes próximos y los invitó a disfrutar de esta nueva experiencia que es la de ser covachenses. Y bueno, Escandón Hernández también agradeció la confianza de cada padre y madre de familia por haber elegido al COBACH como la mejor opción para sus hijos y tener la certeza de que recibirán una educación de calidad con equidad e incluyente para orientar esfuerzos que los ayuden en el establecimiento de todas sus metas, superando sus retos académicos con una educación con visión de transformación. Bien, y ahora vamos al centro del país. Ya está en la línea nuestro amigo Luis Carlos Silva, también con información interesante. Siguen dando de qué hablar las corcholatas, como les acuñaron por ahí, en sus recorridos por el país. Imagínense gastar 8.8 millones de pesos en traslados. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante. Gracias, Efraín. Buenas noches. Cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que las corcholatas de la 4T han gastado 8,878,860 pesos para hacer sus recorridos por el país. Y eso que nada más el INE les autorizó a través de Morena, claro, las prerrogativas de 5 millones de pesos por cada candidato. Estamos hablando de cada uno se ha ido
3,000,000 pesos arriba de lo estipulado, tomando en cuenta que, bueno, la austeridad republicana y franciscana a la que tanto hace referencia el presidente López Obrador, simple y sencillamente, Efraín Auditorio, queda para el olvido. Comentarte que tanto la ex jefa de gobierno como el zacatecano y ex senador de la República, Ricardo Monreal, gustan viajar en primera clase, utilizan también pues vehículos blindados, vehículos de todo lujo, utilizan pues los transportes no del gobierno federal, claro, algunos rentados, y esto pues lo van a cargar al erario y a los impuestos de todos los mexicanos. A pesar de que el presidente López Obrador asegura que no son de lo mismo, se vuelven fifís a la hora de viajar, porque definitivamente lo hacen en primera clase, utilizan también algunos vehículos blindados y otros más con escoltas para su seguridad. Tomando en cuenta que hay territorios muy peligrosos como los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, han solicitado también la presencia de elementos de la Guardia Nacional, escoltas privados y personal de seguridad bien adiestrado para que garanticen su seguridad en todo momento. Hoteles de lujo, también restaurantes muy caros y sobre todo los menús gourmet, que son parte de las exigencias que tiene Claudia Sheinbaum, una política que dio malos resultados en la capital de la República Mexicana con el tema del metro y la seguridad, mientras que el zacatecano, también senador de la República, Ricardo Monreal, es exigente a la hora de comer, es exigente a la hora de viajar, y para muestra un botón con los 8,000,000 que han gastado en las últimas semanas. Mario Delgado disfrazó el tema, asegura que se trata de gastos que están debidamente comprobados, y ahora es posible que analice este tema, el asunto de quejas y denuncias y prerrogativas del INE, tomando en cuenta que el tope de gastos para cada candidato era, o por lo menos dicho, fue de 5,000,000 pesos, ellos se fueron 3,000,000 arriba. Así se cuecen las comaladas, en, como decía la abuela, en el caso de la 4T, y eso que advierte en Efraín Auditorio, que no son ni de lo mismo. Hasta aquí mi información, un abrazo y pendientes, como siempre, desde la diversa capital de la República Mexicana. Muy buenas noches. Gracias, mi estimado Luis, un abrazo, muy buena noche. Bien, y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias por habernos acompañado, por habernos compartido en redes sociales. Perdón, un saludo especial a la gente que nos está escuchando en la radio del diario en Tuxtla Gutiérrez, 97.7 de FM, y allá en Palenque, 103.7 de FM. También en Berriozábal con Radio Naranjo. Por lo pronto, 8 de la noche, Rock Show con el amigo Miguel Sengar y todo lo que tiene que ver con el rock. Así es que muchísimas gracias. Soy Efraín Meneses, a nombre de todo el equipo de producción. Muchísimas gracias por su preferencia y compañía. Y por cierto, una felicitación especial a Leo Valentín, que está cumpliendo años el día de hoy. Ese pequeñito, muchísimas felicidades. Un abrazo enorme de parte de toda la familia. Muchas felicidades. Nos vamos. Disfrute del resto de la noche, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.